Saludos amigos faranduleros de todas partes del mundo, bienvenidos a una nueva transmisión a través de mi canal de YouTube, en el cual les estaré acompañando cada semana para contarles un poco acerca de la vida de los artistas vinculados al mundo de la farándula. Hoy les estaré hablando acerca de uno de los cantantes más queridos en Puerto Rico, me refiero a Chayanne. Antes de comenzar, quiero decirles a todos ustedes que debemos seguir cuidándonos de este terrible, peligroso y letal virus como lo es el COVID-19. Por favor, tomen conciencia acerca de lo grave que es esta enfermedad. No salgan de sus hogares si no es necesario. Recuerden que si ustedes se cuidan, cuidan a los demás también. Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 28 de junio de 1968. Además, es un cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Es importante hacer mención que este reconocido artista, a lo largo de toda su carrera musical, ha logrado vender 50 millones de discos en todo el mundo. Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentran Tu pirata soy yo, Tiempo de vals, Si nos quedara poco tiempo y Tú te vas, entre muchas otras. Otro dato al cual hay que hacer referencia es que el artista anteriormente mencionado, en el año de 1978, luego de haber ganado un concurso juvenil, logró entrar a la agrupación Los Chamos. En otras noticias tenemos que hace poco circuló un rumor acerca de su muerte, es decir, que lo creían muerto. Pero para tranquilidad de todos, esto se confirmó que no era cierto, y los fans de este querido artista se quedaron tranquilos. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Esperemos que haya sido de su agrado la información suministrada. Cuídense mucho y nos vemos pronto en una próxima transmisión. Y de nueva cuenta les repito, cuídense mucho del COVID-19, por favor. Ya habrá tiempo para reuniones sociales. Y también para dar abrazos. Pero en este momento tan crítico de pandemia, nada de eso se puede hacer. Sin más que agregar, nos vemos pronto en una próxima transmisión. Cuídense mucho y hasta luego.